Soy la doctora Mariana Canelotto, directora médica de Biobárica, presidenta de la Asociación de Medicina Hiperbárica de Investigación, comenzando el protocolo de investigación multicéntrico que se realizará entre el Hospital Central de San Isidro, Dr. Ángel Melchor Posse, el Hospital Santoyani y el Hospital Muñiz sobre la terapia hiperbárica como adyuvante en la hipoxemia severa para pacientes con COVID-19. De esta manera, apostamos a demostrar que los pacientes requieren menos la incorporación de asistencia respiratoria mecánica y revertir el cuadro en forma más rápida. Estamos acá emocionados con esta nueva herramienta que vamos a tener disponibles, una terapia que realmente es revolucionaria para lo que habitualmente estamos utilizando en esta patología y sin duda en varias patologías más. Este es un día especial para nosotros. Esperemos incluir muchos pacientes que puedan beneficiarse con este tratamiento y bueno, decirles muchísimas gracias por pensar en nosotros para poder llegar a que la cámara esté hoy acá en el Hospital Muñiz. Les quería agradecer la posibilidad de participar de este protocolo multicéntrico y agradecer también que queda la cámara como donación una vez terminado el protocolo de investigación para el manejo de otras patologías que requieren el uso de la medicina hiperbárica.